conductor en China quedó al borde de la muerte cuando su auto estalló en llamas. Por suerte, se pudo bajar rápidamente, ya que el fuego envolvió al auto en cuestión de segundos. Los bomberos controlaron el incendio y aseguran que el auto estaba derramando gasolina y que eso pudo haber sido la causa de la explosión. Pero en el puente fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, de manera cotidiana, equipos armados de operaciones especiales realizan prácticas de contención. Una clara respuesta a los miles de hondureños